saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. En el césped estarán el Udinese Calcio y el Steaua de Bucarest. ¡Sal! ¡Vaya golazo! ¡Espectacular! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Cabezazo de gran calidad! ¡A un centro medido! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. Magnífico. ¡No se puede empezar mejor! ¡Prueba el disparo! ¡Para desesperación de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! Y en muy poco tiempo se han puesto con una ventaja de 2 goles. Tenía toda la portería a su disposición para rematar y no falló, claro. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. ¡Se colocan 2 arriba! Tiene el partido de... ¡Prueba suerte! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! ¡Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa! Esto demuestra una cosa en fútbol. Si 2 jugadores se entienden, un pase de tira línea puede partir cualquier línea defensiva. ¡Prueba el disparo! ¡Otra oportunidad! ¡Una ocasión desperdiciada desde una muy buena posición! Hombre, se buscó bien la posición, para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Y no le ha faltado mucho. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Falcao! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. ¡Dispara! Primer córner del partido. Un nuevo envío. La manda bien lejos para alejar el peligro. Que sale de esa. Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia. ¡Va a disparar! ¡Y gol! ¡Gol! ¡Una definición de crack! Se reanuda el juego y no tienen intención de tirar la toalla. ¡Falcao! ¡Magistral! ¡Ese obús era imparable! ¡No se puede definir con más clase! ¡Pero qué golazo, eh! ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresionante! ¡Vaya golazo! ¡Les están pasando por encima como una apisonadora! ¡Menudo fogonazo! Un portero se lo piensa 2 veces antes de echarle la mano a eso. Colocó el cuerpo a la perfección y... ¡Gran trallazo! El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Están en un claro momento de inspiración. Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. Balón largo del portero.
Song Heung-min. Consigue salir. El pase es bueno. La ocasión está ahí. Oportunidad de remate. ¡Gol! Balón adentro. Ese tanto subirá al marcador. Se los están merendando. Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empiece a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. Y con esto completa su hat-trick. Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa, y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. ¡Qué remate y qué gol! Están en un claro momento de inspiración. La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia, porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador. Es que van a salir de aquí, de verdad, con la moral muy tocada. ¡Qué bien la...! ¡Sí, eso es falta! Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Se están interesando por el estado de su compañero. Yo creo que hay jugadores que no piensan, no piensan en las consecuencias negativas de realizar entradas como esta. Y aquí acabamos de ver un claro ejemplo. Termina el primer tiempo y los jugadores se van hacia los vestuarios. Hay que ordenar tácticas e ideas. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. ¡El marcador empieza a hacer pupita! ¡Qué escándalo! La pelota vuelve a rodar. Gates, pase a la banda izquierda. La controla Falcao. La controla Vinsa. Intenta con... ¡Remata! Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Les están aplicando un castigo que roza la humillación. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. La controla Felipe Coutinho. A mí me ha parecido que es córner. Pero no, saque de puerta al final. Fofana. Marcar al inicio de la segunda parte es toda una declaración de intenciones de cara al final del partido. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Falcao! La ha enganchado perfectamente. Ha visto hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Solo ha faltado un poquito más de puntería. Todos sabemos de lo que es capaz. Bueno, es un jugador que merece la pena ver, Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Fofana. Busca una fitina. ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Y siguen ahondando en la herida! La verdad, no me esperaba este resultado, pero cuando un equipo juega así, es que lo normal es que veamos goleadas como esta. Han estado, de verdad, sensacionales. Consigue imponer su físico. ¡Y Falcao! No acaba entre los tres palos. Cuando veo jugadas así, se me ponen los pelos como escarpias. Se mereció gol, la verdad. Y no le ha faltado mucho. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. De Bucarest. Está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora mismo están clasificados. Han conseguido sacar esa pelota. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Trata de colarla entre la defensa. Falcao ha visto muy bien ese pase en profundidad, pero le ha faltado un poco para armar el disparo.
libra del rival. Víctor Ruiz intenta superar la defensa por bajo. La controla Felipe Coutinho. ¡Puede Coutinho! ¡Qué genialidad de Felipe Coutinho! Y sigue el festival de goles, aunque todos caen del mismo lado. Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. Berami lo recupera. Vuelca hacia la derecha. Menudo portento físico está hecho. Parece que sale de esa. La manda, salta para rematar. Fernando. Felipe Coutinho. La controla Falcao. Vuela el centro. Arremate de cabeza. Se va desviado a la izquierda. Todos sabemos de lo que es capaz. Es una pesadilla para cualquier defensa, una pesadilla, Nunca sabes por dónde va a salir. ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios. Y aquí está, el pitido final. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene. Quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo, dentro de muy poco. Se enfrentan Steaua de Bucarest y el Flamengo. En la retransmisión, Carlos Martínez y junto a mí en el puesto de comentarista, Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. ¡Oportunidad de gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Ya tenemos el primer gol. Y solo han pasado unos instantes. Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Ahí hemos visto una cosa, Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Prueba el pase al hueco con toda la intención. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de juego. Y es fuera de juego. Steaua Bucarest ha marcado en los primeros 10 minutos para conseguir así el 1-0.
Intenta superar la defensa por bajo. Y otra vez el banderín arriba. Una jugada de salida perfecta, muy bien trenzada, ¿eh? Una lástima que lo hayan invalidado, pero queda tiempo para otra, seguro. Trata de colarla entre la defensa. Intenta colar ese balón. ¡Pero qué bien la pega! ¡Gol, gol, 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 gol! Están en un claro momento de inspiración. La verdad es que ha estado muy avispado ahí, ¿eh? Ha aprovechado el lapsus de la defensa y les ha castigado como corresponde. Este agua a Bucarest ya tiene un colchón de dos tantos. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgo. ¡Gran intento! ¡Adentro! ¡Es un gol! Pero qué golazo, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol! ¡Impresionante! ¡Vaya golazo! Están merendando. Ya habían avisado varias veces y al final ha llegado el gol, lógico. La defensa tenía que haber cortado la racha ofensiva del equipo contrario. No sé, quizá mandando la pelota fuera de alguna forma. Pues lo que ha pasado es lo que tenía que pasar. El resultado es de 3-0. Balón largo del portero. Felipe Coutinho. Este agua a Bucarest acaba de anotar dos goles en un alarde de acierto goleador. ¡Va por el gol! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Si siguen así, la goleada puede ser escandalosa. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para apuntar una jugada de contragolpe. Tienen el partido totalmente bajo control. Intenta colar ese balón. Para. Entró al balón el árbitro. ¡Menudo disparo! Una entrada dura, pero no hubo falta. Busca una fisura en la línea defensiva. Rever consigue sacar ese balón. Falta. La acción ha sido clara. El árbitro pita. Supongo que falta. Solo quedan 5 para el descanso. Trata de colarla entre la defensa. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Intenta superar la defensa por bajo. Prueba el disparo. Ha salido en el momento justo. La intenta deslizar a través de la defensa. Ensaya el golpeo. ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Y sigue el festival de goles! ¡Aunque! Final de la primera mitad. A algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. Menudo espectáculo estamos viendo. La ventaja es casi definitiva. Un auténtico recital de goles. Justo acabo y suena el silbato que da lugar a la segunda parte. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Están desarrollando un juego muy predecible, ¿eh? Está bien ganar en la espalda. Esa entrada le ha costado la falta. Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro, además. Yo creo que hay jugadores que no piensan, ¿eh? No piensan en las consecuencias negativas de realizar entradas como esta. Y aquí acabamos de ver un claro ejemplo.
Trata de colarla entre la defensa. ¡Parece que sale de esa! No se han entendido muy bien en esta ocasión. Lanzamiento de falta para el Flamengo. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Ahí van los compañeros, los jugadores acercándose para ver si está todo ok. Este agua a Bucarest cuenta con dos hombres amonestados. Felipe Coutinho intenta conectar con los hombres de arriba. ¡Oh, se han puesto a su rival! La intenta deslizar a través de la defensa. Busca una fisura en la línea defensiva. Pase en profundidad de Felipe Coutinho. No ha podido conectar con Falcao. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Le pega duro! ¡Qué genialidad de Falcao! Y otro gol más que sube al marcador. Hoy les está saliendo todo. Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empiece a marcharse ya, porque es que está el partido completamente sentenciado. ¡Es su segundo gol del partido! Está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo, sobre todo si tenemos en cuenta que ahora mismo están clasificados. Case, le han hecho falta. Salió, va a ser saque de banda. Busca el hueco por arriba. Puede acabar en la red. Diez minutos para que termine el partido. La ha dirigido de maravilla. ¡Falcao! ¡Y gol! ¡Gol! El fútbol es así de cruel a veces. Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún. Es que está siendo espectacular. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad, impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa. Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. ¡Llega la ocasión! La manda fuera. Este es su último cambio. Va a la caza de la pelota y se hace con ella. Guerrero. Sigue avanzando. Trata de colarla entre la defensa. Pasan a la alternativa. ¡Ahí va el centro! ¡Remate de cabeza! ¡Qué genialidad de Falcao! ¡Les están aplicando un castigo que roza la humillación! Podrían conformarse y bajar el ritmo, pero hoy tienen hambre de gol y quieren ampliar la ventaja. Está siendo una pasada, vamos. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores.
quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen por todo el mundo. Para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo dé comienzo, dentro de muy poco. Se enfrentan Schalke 04 y el Steaua de Bucarest. En los comentarios les habla Carlos Martínez y como analista técnico deportivo nos acompaña Julio Maldonado. Maldini. Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido, ¿eh? Y como pueden ver, ya ha comenzado el partido. Julio, que ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Pues yo me fijaría en Radamel Falcao, fíjate. Posiblemente sea el futbolista del momento que mejor encarne la figura del goleador nato. ¿Por qué? Porque es buen cabeceador, porque tiene un buen disparo y porque además, cuando se aleja del área también sabe jugar. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. Se lanza con todo y la corta bien. La controla Falcao. Balón en la banda. ¡Qué buena combinación! Estaba en fuera de juego. Hay que ser muy valiente, pero muy valiente, ¿eh? Para jugar con la defensa tan arriba. Revela una cosa importante, que es actitud ofensiva. Vemos alivio y celebración a partes iguales. Esta es la sensación general, ahora que por fin se ha conseguido el ascenso. Todos piensan ya en la próxima temporada. ¡Busca una fisura en la línea defensiva! Han desperdiciado un buen contraataque. Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. Trata de colarla entre la defensa. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. ¡Se va solo! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡La va a enchufar! ¡Sí! ¡Va adentro! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. El partido se reanuda con el 1-0. Han conseguido ponerse por delante, por fin, pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción. ¡Consigue salir! ¡Qué buen control! Gates, esto puede traer cola. Busca una fisura en la línea defensiva. Valdivia lo recupera. Parece que sale de esa. Rockwell. Pase a la banda izquierda. Una entrada dura, pero no hubo falta. Aprovecha el hueco en esa banda. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La ha dirigido de maravilla. Supera la defensa y avanza. Se trastabilla. Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Este equipo ha marcado el ritmo del partido, sus jugadores han entendido muy bien, ¿eh? Mueven bien el balón. ¡Prueba suerte! La ha enganchado bien, pero sin precisión. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero han aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Han sido capaces de centrar sin problemas y la defensa no ha hecho nada, además. Bueno, una cosa está clara, ¿eh? Que en la reanudación han salido al campo con las pilas puestas. La segunda parte puede ser apasionante. Yamouya. Bertolo. Yamouya. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo! ¡Y evitó el peligro! Valdivia. La recibe. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Un despeje providencial.
pase a la banda izquierda. ¡Qué derroche físico está mostrando! ¡Una exhibición de toque! ¡Falta! La acción ha sido clara. Como era de esperar, una tarjeta amarilla. Trata de colarla entre la defensa. Y dispara desde lejos. ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. Será el primer saque de esquina. El balón vuela. Aparece para alejar el peligro. ¿Qué opinas, Julio? Cuando el partido está tan abierto, es vital, pero vital, ¿eh? Encontrar el equilibrio entre ataque y defensa. Yo insisto en ello. Equilibrio, ataque, defensa. Este agua a Bucarest podría utilizar algún cambio. Todavía le quedan dos. Gaze opta por jugarla más allá del centro del campo. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Llega la ocasión! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! ¡Mete en la directa y se ponen dos por delante! Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡Ahora deben remontar dos goles! En fin, con el 1-0 podía pasar. ¡Remata! Buena ocasión tras un centro raso. Bueno, visto la calidad del pase y la velocidad de la pelota, les tiene que parecer increíble que no haya sido gol. Una entrada dura, pero limpia. Este agua a Bucarest sigue ganando por dos goles. Está cerca de llevarse el partido. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Coimbro. Y vuelven a tener la posesión. La intenta deslizar a través de la defensa. Logra despejarla. Dentro de Son. Rothwell. La bombe le pega duro. Le acaba de pitar fuera de juego a Falcao. Vermaelen. Se lo lleva por delante. Intenta colar ese balón, pero qué bien la pega. Les han perdonado la vida. Por esa presión asfixiante a la que ha sometido al rival, le ha dado sus frutos al final. Un gran esfuerzo. Todos sabemos de lo que es capaz. Bueno, es todo un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Coimbro. Y de esta manera concluye el partido de hoy. Actuación realmente fantástica.